nuevos devotos se apersonan a la Santa Cruz y se comprometen para el próximo año. Y siempre para esta fiesta de la acequia la bajamos, la tincamos en la noche y hoy día la dejamos en su altar. Una vez recibidos los cargos, los nuevos devotos, recién la cruz queda en su capilla. Hasta el próximo año. El objetivo de la fiesta es la tinca, a la imama, nosotros decimos. A la imama, ¿no? La dueña del agua que nosotros traemos desde la distancia que traemos aquí a la comunidad es la imama. Y hoy día miércoles nos dirigimos a Rincón. Vamos a subir ahorita al cerro a hacer el entrego correspondiente, la tinca y todo eso. Sí, allá arriba hay una cruz que se llama José Cuaila. Ahí vamos a regresar. Una vez que llegamos al Rincón, tincamos, regresamos a almorzar en Comologena y luego venimos a la cruz de José Cuaila. Ahí vamos a dejar a nuestro señor José Cuaila y también al nuevo devoto que va a ser para el próximo año. Nos va a esperar ahí y le vamos a entregar el cargo. Compartiendo, ¿no?, las costumbres de nuestras comunidades, ¿no?, que es el descargo de acequias, ¿no? En cada comunidad siempre tenemos las diferentes costumbres que nosotros, ¿no?, nuestros ancestros nos han dejado, y entonces por lo cual nosotros como juventud también seguimos cultivando y participando en diferentes actividades, ¿no?, de costumbres de nuestra tierra, ¿no? Es una, a nivel de Mariscalito, ¿no?, toda la parte alta de San Felipe y Antixani, ¿no?, que tenemos esas costumbres que compartimos, ¿no?, los pules, ¿no? Nosotros venimos acá a decirle, nadie es como tú, ¿no? Nadie es como tú, tú nos mantienes con el agua, sin el agua no hay vida. Mejor en este bicentenario de creación política del distrito Carumas, vamos a tener el registro de esta danza típica, de esta fiesta costumbrista de descargo de acequias,
con fecha a desarrollarse el día de hoy, 2 de agosto de 2023. Acá puedo observar a la gente de Atazpaya, tan atenta, tan cariñosa y con bastante pasión a este, bastante, con bastante creencia a esta costumbre, ¿no? Ahorita nos encontramos en el punto central de Rincón, donde se hace la entrega de toda la pagua que hacen los alferados, tanto como la mayora y el alférez. Son costumbres de nuestro pueblo de Atazpaya que nos dejaron nuestros ancestros de muchos años. José Cuela, vamos a acompañar, vamos a llevar buen camino. Vamos a asumir la responsabilidad en el cargo de mayora. Espero que todos mis amigos que están aquí presentes nos apoyen, nos acompañen. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos encontramos en Rincón y ella, como cada día, como atazpayeña, está vistiendo su traje típico, su sombrerito de paja, su yilla, su saco y sus polleras, que son muy típicas de nuestra querida tierra de Atazpaya.